Proseguimos con esta fiesta venezolana, Talento de Corazón, el programa que abrazó a la familia de nuestro país. Estamos en la ronda semifinal. A continuación nos vamos al estado Bolívar, Luis González. ¿Dónde están los aplausos para Luisito? Lo ha hecho muy bien. Conozcamos directamente por parte de su representante estas imágenes donde relata todo lo experimentado con su hijo. Veamos. Hola Venezuela, mi nombre es Luis González, padre del niño Luis Felipe González, representante del estado Bolívar en Talento de Corazón. Bueno, primeramente agradecer a Dios por toda esta experiencia que nos ha permitido vivir desde que vimos en el programa que había sido seleccionado por el estado Bolívar. Todo fue una emoción, una alegría para toda la familia, para todos sus amigos. La parte del ordeño, del arreo, primera vez que se monta a caballo, sin embargo quiso hacerlo él solo. En los pueblos donde estuvimos, San José de Guaribe, maravilloso pues. Cuando llegamos del viaje, fue muy bien recibido pues, por sus compañeros de clase, por sus maestros, directivos, los vecinos, todo fue algo espectacular. Muy contentos todos por todo el trabajo que él ha logrado, gracias a su esfuerzo, a su constancia. Bueno, hijo, de más está decirte que estamos muy orgullosos de ti, de todo lo que has hecho, por todo lo que has logrado y por lo que falta de aquí en adelante en nombre de Dios. Y de esta forma recibimos a nuestro amigo Luis González, representante del estado Bolívar. Bienvenido, Luis. Venga, para que comparta con toda Venezuela este semifinalista. Hermano de mi alma, qué placer verte. ¿Cómo estás, Luisito? Muy bien, ¿usted puede? Muy bien, hermano, contento. Fíjate todo el recorrido que ustedes ya han hecho para estar acá en esta ronda semifinal. ¿Qué canción nos trae preparada? Un pasaje y un pajarillo. Un pasaje y un pajarillo, excelente. ¿Cómo viene preparado usted? ¿Qué le va a decir a los muchachos para que le acompañen? Pero eso sí, muy bien. ¡Arpa, maestro! Thank you.
gracias. Luis González. Luis, esto se pone candela. Qué bueno, hermano mío. Felicitaciones. Gracias. Representando al Estado Bolívar. Luis González, igualmente tu papá confesó y dio muchas cosas bonitas y tiene el mismo nombre que tú tienes. Eso es por el amor entre papá, mamá, que le dice, yo a mi muchacho le voy a dar el nombre del amor mío, ¿verdad que sí? Y tú tienes ese mismo nombre. Los aplausos para Luis González, de Bolívar. Escuchemos, Luisito, la opinión de Giovanni Fernández. Giovanni. Gracias, poeta. Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Luis González viene del Estado Bolívar. Se trajo el oro y el diamante en su garganta. Quiero felicitarte, Luis, porque este niño tan solo con 10 años es impresionante. La cualidad que tiene, la forma que tiene de cantar el joropo. A pesar de ser del Estado Bolívar, que no es un estado llanero, domina muy bien el joropo. Tiene un estilo muy particular, un estilo criollo, su seguridad es impactante. La firmeza que tiene, solamente hay que estar un poquito pendiente con el tema de la respiración para no cantar tan atropellado, pero de verdad quiero felicitarte, hijo, que Dios te bendiga y vas a ser un gran artista de nuestra música llanera. Ya lo eres. Amén. Ya lo eres, porque ya estás en esta semifinal y todos son ganadores. Muchas gracias, Giovanni. Una impresión muy breve, muy cortica. ¿Qué se siente haber estado en Talento de Corazón? Muy feliz, muy contento. Primeramente estoy muy agradecido por Dios, con Dios, por darme esta oportunidad. Gracias, hijo mío. Vaya con Carolina Ziegler y su papá para que disfrute de esta bonita emoción. Vaya pues, mi querido muchacho. Bueno, y mientras esperamos a Luis, Luis, por favor, González, papá, ¿cómo te sientes? Porque tu cara definitivamente decía muchísimas cosas, pero ¿qué nos puedes decir en este momento? Bueno, imagínense la emoción que siente un padre al ver a su hijo haciendo esa actuación. Es inexplicable, con una emoción, un orgullo que se siente tremendo. O sea, y toda la familia está igualmente orgullosa de él, su mamá, su hermana, todo. Muchísimas felicidades, papá, de verdad lo hiciste genial. Como decía nuestro compañero allá, Giovanni Fernández, sí, el Estado Bolívar definitivamente no es, digamos, un estado llanero, pero es parte de nuestra hermosa Venezuela y lo que ustedes están haciendo en este momento es seguir ese legado de todos estos grandes artistas que hoy en día siguen apoyando nuestra música y como ustedes, esta nueva generación. Luis, ¿cómo te sientes? Muy feliz, muy contento. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu papá? Inexplicable. Inexplicable. ¿Qué le quieres decir a tu papá en este momento y a toda tu familia que te está viendo a través de las cámaras de Corazón Llanero? Que los quiero mucho y muchas gracias por su apoyo. Abrácense, pues. Y ustedes no se aparten porque enseguida volvemos con muchísimo más de este Talento de Corazón 2019.